Desde el otro día estaba empezando a hacer mi primera exposición del desaparecido Patacón, local mítico coruñés, que cerró poco tiempo después, y supongo que no tiene relación que haya cerrado después de tantos años con que hubiera expuesto yo allí. Pero bueno, ya tenía claro que iba a ser mi oficio para siempre, de hecho sigo haciendo lo mismo. No sé si es un signo de tener madurez o al revés, porque sigo siendo un adolescente trasnochado con casi 40 años, pero bueno. She's got it. Yeah, baby. Los últimos en pillar la época mítica esta de todos, la generación de Atlántica, todos mayores que yo, y les ponen el Patacón, un local de encuentro de artistas borrachos, pintores, escultores, fotógrafos, gente que hacía cosas en vídeo, un poco de todo. Y que luego de las fuentes de lo que me interesa, hombre, ha cambiado el aspecto de que he aprendido a pintar y he tocado muchos más campos, como grabado y otras técnicas pictóricas, y he viajado mucho más y he visto mucho más pintura, pero la esencia básica de la forma de trabajar es la misma. Ahora tengo más medios, tengo un estudio grande, tengo pintura, puedo permitirme tener materiales. Que parece una cosa normal, pero para mí es un lujo. Y un día, el marinero volvió a aparecer. Me sacó de allí y me subió a su coche. Estaba otra vez na carretera. Me llevó a Coruña a una exposición. Mas no podía entender que o marinero le gustara o arte. Cuando vi que íbamos a un bar, lo entendí mejor. Pues yo recuerdo el primer recuerdo que tengo del bueno Paco. Es precisamente cuando estaba yo haciendo mi primera exposición en el Patacón. Que era la calle Lorzán, una zona que había varios bares, la primera zona de Córdoba donde hubo bares, digamos, nocturnos. Y recuerdo ver a un marinero allí emborrachándose y me llamó la atención que llevaba un mono en el coche. Cabezas es todo un personaje, aparte de un pintor, que ya es bastante, es un músico frustrado. Por otro lado, curiosamente, ese ganó un pintor más que decente, vamos, hombre, decente, non lo personal, porque es un indecente. Non sei se a noite que o coñecín ou a segunda noite, pero paso unha noite de loucura con Jorge Cabezas, acabamos pintando un mural nun sitio que se chamou despois o Crápula. Había que hacer un cartel para la película, cosa que me ofrecí inmediatamente, porque yo soy un gran amante de la historia reciente de Galicia. Y me lo he pasado muy bien haciéndolo.